Dios me les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Para mí es un privilegio muy, pero muy grande una vez más estar con todos ustedes. Estamos en el lugar donde ustedes, los paisanos, nuestros hermanos salvadoreños, tienen que pasar cuando se bajen del avión y salgan por ese aeropuerto acá en El Salvador. ¿Dónde tienen que venir primero, señores? Aquí a Olocuilta. ¿A qué? Vamos a comer una rica pupusa, aquí en Olocuilta, la ciudad de las pupusas. Claro, donde se ha hecho la, donde se ha hecho la pupusa más grande del mundo, que ha ganado los Guinness Records. Entonces, ¿verdad? Vamos a ir a probarla, pues, a ver qué tal. Aquí estamos. Un gusto para todos los suscriptores. Ahí estamos, seguimos. ¡Con todo! Bueno, mi linda gente, y ya estamos aquí en la pupusería La Carmencha, señores, donde hacen las mejores pupusas, ¿verdad que sí? Ahí está, señores. Aquí es donde hacen las mejores pupusas. La verdad que, miren, aquí hay una infinidad de lugares donde hacen pupusas, pero donde nosotros preferimos venir es aquí, a La Carmencha. A La Carmencha, señores. Así que aquí estamos ahora. Ya vamos a ver. Miren, señores, esta no es una plancha, esto es una planchota. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí se llena bastante. Entonces tienen que meterle mucho para poder sacar todas las pupusas que les pidan, señores. Así que vamos a ver esta pupusería, a ver cómo está, señores, y a ver qué sabrosas son las pupusas. ¿Seguimos? Señores, aquí estamos en la pupusería La Carmencha. Miren qué ricos, eso es lo más sabroso. Miren, ese quesito que se le sale, qué sabroso. Escuchen, señores, miren. ¡Ay, qué rico! Señores, estas son las pupusas voladoras. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Solo aquí en La Carmencha, las pupusas voladoras, señores. ¿Quieren saber por qué? Ahorita lo van a saber y ahorita lo van a ver, señores. Miren qué sabrosa las pupusas de La Carmencha. Miren, señores, si alguien se recuerda cómo se llama esto, por favor póngamelo en los comentarios. No les voy a decir cómo se llama, sino que si ustedes conocen cómo se llama o se recuerdan cómo se llama, pónganlo en los comentarios abajito, señores. Así que seguimos con el video. Le invita a comer pupusa y yo te juro que aquí eso vale la pena. Eso vale.